Hasta la fecha, son 56 personas la donante de plasma. Esto motiva, así lo dio a conocer el doctor Kuniaki Murakami, responsable de captación de plasma hiperinmune del Banco de Sangre. Nosotros, cuando veníamos realizando las actividades solidarias, también tenemos datos de varios pacientes a los cuales hemos traído para que puedan ser donadores de plasma también, ¿no? Entonces ya para el día de hoy tenemos 56 donantes que han donado su plasma. Entre los 56 hay 4 mujeres. Entonces es una gran cantidad, ¿no? Viéndolo desde el punto de vista de que no tenemos un equipo de plasmaféresis, pero sí se está haciendo la separación del plasma, ¿no? Entonces nosotros iniciamos esta actividad el día 6 del mes en curso y ya estamos en fecha 21, entonces es una gran cantidad. Probablemente si tuviésemos el equipo de plasmaféresis podríamos hacer hasta tres unidades de plasma por paciente, pero lamentablemente no lo tenemos, ¿no? Entonces, para no quedarnos de brazos cruzados como Banco de Sangre, se han hecho las gestiones con el director para poder realizar la recolección, la extracción de plasma en nuestro Banco de Sangre de Referencia Departamental de Panamá. Ustedes saben que hubo un desabastecimiento de pruebas moleculares en el departamento, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es trabajar con los anticuerpos, ¿no? Con el IgE, IgM. Entonces, a aquel paciente que no pudo realizarse su prueba de molecular, se le y tuvo toda la sintomatología de acuerdo a la clínica y ha sido tratado para COVID, hemos realizado las pruebas rápidas que nos están donando el Servicio Departamental de Salud para que podamos realizar la prueba rápida de aquellos pacientes donadores de plasma. Estamos realizando entonces ya de acuerdo al criterio del bioquímico y mi persona, estamos realizando ya la captación de estos pacientes, ¿no? Obviamente existen ciertos requisitos, ¿no? En el caso del varón, que no tenga enfermedades infectocontagiosas; en el caso de la mujer, que no tenga enfermedades infectocontagiosas, pero tampoco que no haya tenido más de un embarazo, ¿no? Y que no haya tenido pérdidas.